todo esto que está pasando, pues no se crean que le está saliendo gratis a Sánchez todas estas cesiones, porque el desánimo y la desesperación, atención, cunde en el Ejecutivo de Sánchez. Dice, así es imposible gobernar. Dice, todas las alarmas están encendidas en el gobierno de coalición. La votación de ayer en el Senado era la prueba del algodón para testar el devenir de la legislatura y el resultado acaba siendo más que negativo para el Ejecutivo. Pero también una moraleja clara para el Partido Socialista Obrero Español y Sumar. Cada votación que quieran llevar al Congreso será traumática porque sus socios no piensan, como avisaron en la investidura, darle un cheque en blanco al sátrapa de la Moncloa. En el Ejecutivo ya preveían, tras volver a la Moncloa, que sus principales aliados les harían sudar para poder gobernar, pero no calcularon hasta el punto en el que quienes le dieron oxígeno iban a someterles. La minoría parlamentaria con la que gobierna Sánchez les enfrenta negociaciones in extremis continuas y ayer fuentes del Ejecutivo ya reconocían que se encontraban ante una legislatura ingobernable. El panorama político que se le presenta no es nada halagüeño, reconocían, con el partido de Carlos Puigdemont poniendo en riesgo cada votación y subiendo el precio a cada momento. Pero es que, amigos, ayer, según informaciones que me han llegado, Pedro Sánchez gritaba como una bestia parda, gritaba al señor Bolaños, le gritaba, dale lo que quiera, gritando, porque Sánchez le odia a Puigdemont, ahí donde ustedes le ven, pero gritaba, denle lo que pidan, como sea hay que aprobar los decretos. Y se veía al pobre Cerdá ahí con la mascarilla hablando. Bueno, el Cerdá, es que vamos, es que este señor, o sea, ustedes han visto estos mamporreros, que cogen, van con los cerditos y va a hacer esa cosa. De Cerdá es, o sea, el mamporrero de Sánchez, vamos. Pero que le da lo mismo venderse a Puigdemont que ir al cerdito o ir a lo que sea. Ese tío es capaz de cualquier cosa, porque todo lo que acompaña a Sánchez, señor Araujo, son personas sin escrúpulos. Completamente. Yo creo que estamos ante la clase política más decadente en la historia de la democracia. Estamos en esta situación, ni más ni menos, pues estamos oyendo hablar, evidentemente, se le echa mucho la culpa a la Constitución, al régimen del 78 y demás, pero hay que ver que la Constitución se redactó en un momento en que estos señores, los padres de la Constitución, entendían de la honorabilidad de los políticos, entendían que había honra, que había honor en el trabajo político. No pudieron prever que pudieran gobernar España esta caterva de criminales, de traidores, que están ubicados realmente y preocupados en ultrajar tanto a España como a los ciudadanos. Entonces, lógicamente, los padres de la Constitución no veían, no podían prever un escenario como el que lamentablemente estamos sufriendo en España, ¿no?